Hola a todos y bienvenidos a la casita de Mócala. Soy Mócala para aquellos que no me conocen. Hoy me acerco brevemente por acá para hablarles de algunas cuestiones. Lo primero, recordarles la importancia que tiene que ustedes miren la publicidad mientras realizan mis tutoriales, ya que es el único motivo por el que YouTube me paga. Si ustedes no ven publicidad, yo no recibo ninguna compensación por parte de YouTube. Bien. Lo segundo es recordarles que en las cajas de descripción de todos los videos en mi canal de YouTube van a encontrar los términos y condiciones para el uso de mis tutoriales y de los productos que ustedes creen con ellos. Cuando yo hablo de que el proyecto físico esté acompañado de una etiqueta, no necesita ser nada costoso. Por favor, recuerden que esto puede ser simplemente una tarjetita, un papelito, algo escrito a mano con el nombre de ustedes como los artesanos que realizaron ese proyecto y el nombre de mi emprendimiento, La Casita de Mócala, como la diseñadora original del tutorial en el que ustedes se están basando para realizar ese proyecto. Y lo tercero es recordarles que, bueno, vamos a tener que seguir utilizando la marca de agua en el centro de la pantalla mientras ven mis tutoriales, porque es la única manera que tengo de proteger mi trabajo, ya que se siguen vendiendo mis tutoriales en internet y simplemente lo que hacen es superponerles un loguito sobre el logo que ya tienen mis videos, y la verdad que eso no puede ser, ¿bien? Así que nada, ahora los dejo para que disfruten del tutorial. ¡Chao, chao! Hola a todos y bienvenidos a la casita de Mócala. Hoy vamos a tener un nuevo tutorial Ragdoll en el que vamos a aprender a realizar estos unicornio melos. Miren qué cositas más adorables, con todos sus detalles, su cola multicolor. No. Distintas opciones para hacerle la terminación de las caritas. No, completamente adorables. Y por supuesto, siempre cuentan con la opción de que se puedan quedar sentaditos por sí solos para que no necesiten de ninguna superficie vertical de apoyo. ¿Verdad que sí? Totalmente adorables. Bueno, vamos a ver un poquito las características de nuestro proyecto. Vamos a agarrar este, por ejemplo. Desde la punta del cuerno hasta la base de las pompis son 18 centímetros. Así que tenemos, es un tamaño bastante pequeño, pero bien, suficientemente grande como para hacer un lindo regalo. Fíjense en mis manos cómo queda. Abarca realmente ambas palmas de la mano, así que es una cosita apapachable, rica y muy, muy tierna. Bueno, vamos a ver un poquito los materiales que necesitamos para desarrollar nuestro proyecto. Como siempre, yo utilizo aguja de crochet de 3 milímetros. Yo tejo con lana acrílica 100%. Es un tema de gusto personal. Bien, ustedes pueden realizar el proyecto con el material con el que estén acostumbrados. Puede ser hilo de algodón mercerizado, lo que ustedes quieran. Bien, yo particularmente utilizo lana acrílica 100% de 2 hebras que de grosor mide entre 1,7 y 2 milímetros máximo. Yo sé que con esta combinación de grosor de hilado y el grosor de esta aguja, yo consigo una trama lo suficientemente cerrada, que no se ve la guata, no se ve el relleno, pero lo suficientemente suave para que el tejido no quede apretado. Bien, así que ya saben lo que hay. Los ovillos que yo utilizo son ovillos de 100 gramos, que según el fabricante vienen entre 200 y 300 metros. Los colores que vamos a emplear, bueno, en mi caso, ustedes esto ya lo hacen como quieran, ¿bien? O sea, el color base es blanco, está hecha la parte de enfrente, las orejas, parte de la cola y toda la tapa trasera, y la tapa trasera de la cola también. Debe llevar unos, máximo unos 60 gramos, ¿bien? Y después de lo demás, no les puedo decir porque son todos puchitos de colores, ¿bien? Vamos a ver, este particularmente que fue el primero que yo hice, que les mostré en las redes sociales para que vieran un poquito el tema de trabajarlo así como si fuera retazos.
Este está hecho con gris acá en la barriguita y lo que son las almohadillitas de las patitas. Acá en este caso lo hice con bronce, el tutorial está hecho este con bronce y no me pregunten por qué durante el tutorial yo dije cobre, ocre y creo que al final sobre las últimas hileras recién dije bronce. No sé qué me pasó. Así que nada, pero esto, por ejemplo, si ustedes usan esta gama de color y acá, por ejemplo, aplican el mismo celeste que hemos utilizado acá, por ejemplo, para los pelitos, para las crines, también quedaría muy lindo. O sea, esto ya admite la combinación de colores que ustedes quieran. Pero no les puedo decir las cantidades porque realmente es muy poquito. Bien, lo que sí, de lo que más lleva es el tema del blanco. Las crines están hechas con cuatro colores, que son rosado, amarillo, celeste y blanco. O sea, yo opté por esas cuatro, por la combinación de esos cuatro colores. Ustedes pueden agregar más colores o menos colores, hacerlo de dos colores o hacerlo todo del mismo color, como ustedes gusten. Bien. Vamos a ver. Esto es con respecto, este material es con respecto a lo que es la base del cuerpo, bien, las orejas, el cuernito, todo lo demás. Para este tipo de detalles, como son estas lucecitas que hay acá, yo lo hice con lana acrílica 100% de dos hebras, que es de la mitad del grosor, lo hice con blanco y es de la mitad del grosor de la lana normal con la que tejo, bien. Acá en este caso, por ejemplo, para el bordado de los ojitos y acá el bordado de las narinas. Para el bordado de las narinas yo empleé la misma lana esta, pero de color negro. Pero me di cuenta que esa lana, no sé por qué, tenía demasiada pelusa. Entonces cuando hice los ojitos con esa lana negra, no me gustó cómo quedaron porque quedaban como muy reventados los ojos. Entonces finalmente me decanté por hilo de bordar. Bien, así que ustedes ya eso lo hacen como quieran. Después todo este tema de estas puntadas y eso es hilo normal de coser, en este caso es de color blanco, que lo hice doble, ¿correcto? Pero ustedes ya ven de acuerdo a la importancia que le quieren dar esas puntadas, si quieren hacerlo con hilo de bordar, que el hilo de bordar normalmente es un poco más grueso que el hilo de coser, o sea que ustedes ya ven. Acá, por ejemplo, en esta, lo que son las cejas de acá también las hice con la misma lana negra finita con la que hice esta parte de acá, pero es lo único, bien. Después esta parte de acá, les repito, está hecho con hilo de bordar. Después, ¿qué más? Si se decantan por esta alternativa, acá nosotros hemos empleado ojitos de seguridad de 8 milímetros con sus respectivas trabitas de seguridad. Yo me valgo de este cuchillo para después que he colocado la trabita de seguridad, ir hasta la cocina, calentar la punta y así poder rematar este perno y que quede como un brochecito. Eso yo se los muestro en el tutorial. Necesitamos, por supuesto, una aguja lanera punta roma. Necesitamos también una buena aguja. Yo me valgo de esta pinza o alicate, es realmente útil para poder extraer la aguja cuando estamos perdiendo hilo, bien, y así no tienen que estar haciendo fuerza mal. Esta parte de acá nosotros la vamos a desarrollar con intarsia, bien, entonces yo me valgo de esta pincita de ropas para formar un ovillito de 25 vueltas más 30 centímetros para poder organizar uno de los lados blancos. Vamos a necesitar silicona líquida. Acá lo único que está cosido es el hocico. Bien, todos estos puntos, estas puntadas pues son cosidas. También está cosido el tema del cuernito. Los mechones de las crines están incorporados dentro de los puntos, pero lo que son las patas y la cola están pegados con silicona líquida, bien. Si ustedes quieren emplear silicona caliente, genial, porque seca mucho más rápido. Y después, por supuesto, necesitamos guata siliconada de buena calidad. Uf. Bien, así que creo que eso es todo, amigos. Así que ahora, con toda la fuerza del mundo, pues nos metemos en el tutorial para poder realizar estas cositas tan, tan tiernas. Sí, 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 sí. Nos vemos. Chao, chao.
Bien, amigos, vamos a empezar a tejer nuestro unicornio. Yo el cuerpo lo voy a hacer de blanco y el parche de la barriga lo voy a hacer en color ocre. Bien, ustedes ya lo pueden realizar de la manera que quieran. Entonces, el tutorial lo vamos a hacer solamente de la tapa delantera, que es la que va a llevar el parche en la barriga y que se va a trabajar con intarsia. Por lo tanto, tomen nota en la medida que vamos haciendo la parte delantera, porque después la parte trasera es exactamente igual sin el parche. Por lo tanto, si ustedes van tomando nota, pues ya saben qué cantidad de puntos tiene que tener cada hilera y eso, y no se pierden y hacen toda la parte de atrás, que en mi caso va a ser toda blanca. Bien, entonces necesitamos organizar un ovillito de blanco, o sea, vamos a trabajar con el ovillo grande de blanco, pero también necesitamos un ovillito más que va a ser de 25 vueltas más 30 centímetros. Entonces agarren ustedes el palillo de ropa, traban y dan 25 vueltas. Cuando terminan las 25, traban, dejan una hebra, bueno, acá es corta, dejan una hebra de unos 30 centímetros y cortan. Bien, que es esta situación de acá. Y bien, el ovillo para la barriga, que en este caso yo lo voy a hacer de ocre, no necesitan cortar ni nada porque no hay que dividirlo. Bien, entonces vamos a empezar con el ovillo grande de blanco. Vamos a hacer un nudo deslizado o corredizo. Y vamos a levantar 12 cadenetas. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 y 12. Y vamos a regresar tejiendo 11 puntos bajos, el primer punto bajo en la segunda cadeneta desde el ganchillo. Bien, ahí hacemos el primero. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 y el último 11. Al finalizar cada hilera siempre vamos a hacer cadeneta al aire y giramos la labor. Bien, hemos terminado la hilera número 1. Al girar la labor, ¿dónde vamos a empezar a tejer el primer punto? A menos que se diga lo contrario, por ejemplo en el caso de las disminuciones, pero no es ahora, bien. Siempre vamos a tejer el primer punto. Si nosotros ponemos el tejido de esta manera, vemos que acá se forma una hilera de cadenetas, bien. Siempre vamos a tejer en la segunda cadeneta desde el ganchillo, bien, que se corresponde a este agujerito de acá. Entonces, bueno, vamos despacito porque tenemos una serie de aumentos. En los dos primeros puntos vamos a hacer aumento, que son dos puntos en el mismo punto. Así que uno y su aumento. En el siguiente volvemos a hacer aumento. Uno y su aumento. Ahora vamos a tejer dos puntos bajos. Uno, en el siguiente dos. Ahora en el siguiente punto vamos a hacer nuevamente un aumento, que son dos puntos en el mismo punto. En el siguiente vamos a tejer uno. En el siguiente vamos a tejer un aumento, que son dos puntos en el mismo punto. Ahora vamos a tejer dos puntos bajos. Uno. Repito. Uno. Y en el siguiente el segundo, bien, y ahora nos están sobrando dos puntos, en cada uno de ellos vamos a hacer un aumento. Uno y su aumento, y en el último y siempre agarrando las dos hebras del punto volvemos a hacer un aumento. Uno y su aumento, bien, hacemos cadeneta al aire y giramos la labor. Hemos terminado la hilera número 2. Bien, ahora en la hilera número 3 vamos a tejer un total de 19 puntos haciendo un aumento en cada extremo. Así que en el primer punto hacemos un aumento, 1 y su aumento,
que son 2, y ahora seguimos. 3, 17, y en el último, siempre agarrando las dos hebras, un aumento, que son 18 y 19. Bien, cadeneta al aire y giramos la labor. Hemos terminado la hilera número 3 y ahora para la hilera número 4 vamos a incorporar el ovillo, en mi caso de color cobre para la barriga, y el otro ovillito de color blanco. Bien, entonces vamos a tejer en la hilera número 4, vamos a tejer 2 puntos blancos, 1, 2, el segundo no lo cerramos con blanco, hilera 4 es par, este es el revés de la labor, los ovillos vienen hacia el regazo. Ahora vamos a cerrar con, en mi caso, el color cobre, ajusto el blanco, y con cobre voy a tejer 15 puntos y voy a ir aprovechando para esconder esta hebra durante unos cuantos puntos, bien, por este lado de acá. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, ya no la escondo más, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14 y 15. El 15 no lo cierro con color cobre, bien, lo tengo que pasar al regazo y ahora cierro con el ovillito de 25 vueltas. Bien, dejamos 10-12 centímetros, cerramos con blanco, ajustamos el color cobre y ahora con blanco vamos a tejer 2 puntos y vamos a esconder la hebra blanca durante esos 2 puntos. 1, 2. Bien, cadeneta al aire y giramos la labor. Acá simplemente levantan la labor y pasan los ovillos en el mismo orden en que van saliendo, que van encontrando las hebras acá en el tejido. Bien, hemos terminado la hilera número 4. Ahora en la hilera número 5 vamos a hacer aumento en los extremos. Bien, entonces vamos a hacer aumento con blanco en el primer punto y vamos a ir escondiendo la hebrita blanca. Así que en este punto hacemos aumento escondiendo la hebra. Son 2 puntos en el punto. 1 y 2. El segundo no lo cerramos con blanco. Hilera 5 es impar. Este es el frente de la labor. Las hebras quedan hacia atrás. Así que dejamos el ovillito ahí. Ya no escondemos más la hebra blanca. Bien, cerramos con el color ocre, bien, pero cuidado, está un punto de distancia, entonces tenemos que cerrar con ocre, pero tenemos que aflojar esta hebra para que no quede tirante, para que no quede tensa. Ahora con ocre vamos a tejer 17 puntos, el primero de ellos tomando la hebrita ocre por atrás. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Aquí nos encontramos la hebra que veníamos escondiendo. Ahora la vamos a esconder en este sentido. Bien, unos 3-4 puntitos. 10, 11, 12, 13, ya no escondemos más la hebra, 14, 15, 16 y el 17 lo tejemos incorporando la hebra blanca por atrás. 17, el 17 no lo cerramos con ocre, lo dejamos aquí atrás,
Bien, cerramos con blanco, ajustamos el ocre y ahora con blanco vamos a tejer en el último punto, agarrando las dos hebras, un aumento. 1 y 2. Bien, cadeneta al aire, levantamos y giramos la labor. Hemos terminado la hilera número 5. Aquí ya aprovechen y corten el exceso de esta hebra, bien, dejando 1 o 2 centímetros no más, para ya saber que la hemos escondido en dos hileras, por lo tanto ya nos olvidamos de ella, bien. Ahora en la hilera número 6 vamos a hacer lo mismo que hicimos ahora, bien, dos puntos blancos, 1, 2, el segundo no lo cerramos con blanco, hilera 6 es par, este es el revés de la labor, los ovillos vienen al regazo. Cerramos con el color ocre, ajustamos el blanco, con ocre tejemos 17 puntos, 1, 16, 17, el 17 no lo cerramos con ocre, lo pasamos al regazo, cerramos con blanco, ajustamos el ocre y con blanco tejemos ahora los últimos dos puntos escondiendo la hebrita blanca. 1 y recuerden siempre agarrar las dos hebras del punto. 2. Cadeneta al aire y giramos la labor. Hemos terminado la hilera 6. Ahora las hileras 7 y 8 son exactamente iguales a esta, ¿bien? Son dos puntos blancos, 17 ocre, dos puntos blancos y dos puntos blancos, 17 ocre y dos puntos blancos. Sigan escondiendo, en la próxima hilera, sigan escondiendo la hebrita blanca y después ya no la esconden más, ¿bien? Así que nos vemos al final de la hilera 8. 16... 17, el 17 no lo cerramos con ocre, lo pasamos para el regazo, cerramos con blanco, ajustamos el ocre, yo el blanco ya no lo voy a esconder más, es más, ya lo voy a cortar, porque ya lo llevamos escondido tres hileras, y ahora vamos a tejer los dos últimos puntos blancos, 1 y 2. Cadeneta al aire y giramos la labor. Bien, hemos terminado la hilera 8. Yo acá lo que hago ya cuando queda así poco es que me quito la pinza de encima para que no pese y no haga ruido. Bien, ahora en la hilera número 3 vamos a tejer 3 puntos blancos. 1, 2. El tercero lo tejemos incorporando la hebra ocre por atrás. 3, el tercero no lo cerramos con blanco, hilera 9 sin par, este es el frente de la labor, las hebras quedan hacia atrás. Cerramos con ocre, ajustamos el blanco, con ocre vamos a tejer ahora 15 puntos. 1, 14 y 15. El 15 no lo cerramos con ocre, lo dejamos acá atrás, cerramos con blanco, pero cuidado, está a un punto de distancia. Así que cerramos, aflojamos la hebra blanca, ajustamos el ocre y con blanco tejemos 3 puntos. El primero de ellos tomando la hebra blanca por atrás. 1, 2 y 3. Bien, cadeneta al aire y giramos la labor. Hemos terminado la hilera 9. Ahora la hilera 10 es exactamente a la anterior. Hacemos 3 puntos blancos. 1, 2, 3. El tercero no lo cerramos con blanco. Hilera 10 es par. Este es al revés de la labor. Las hebras vienen al regazo. Cerramos con el color ocre. Ajustamos el blanco. Con ocre tejemos 15. 1, 14, 15, el 15 no lo cerramos con ocre, lo pasamos al regazo,
cerramos con blanco, ajustamos el ocre y con blanco tejemos los últimos tres puntos de la hilera. 1, 2 y 3. Cadeneta al aire y giramos la labor. Hemos terminado la hilera 10. Ahora en la hilera 11 vamos a tejer 4 puntos blancos. 1, 2, 3. El cuarto lo tejemos incorporando la hebra bronce por atrás. 4. El cuarto no lo cerramos con blanco. Hilera 11 es impar. Este es el frente de la labor. Dejamos las hebras hacia atrás. Cerramos con el color bronce. Ajustamos el blanco. Con bronce tejemos ahora 13 puntos. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 y 13. El 13 no lo cerramos con bronce, lo dejamos acá atrás. Cerramos con blanco, pero cuidado, el blanco está a un punto de distancia. Así que cerramos, pero aflojamos la hebra blanca, ajustamos el bronce. Y ahora con bronce tejemos los últimos 4 puntos. El primero de ellos tomando la hebra blanca por atrás. 1, 2, 3 y 4. Cadeneta al aire y giramos la labor. Hemos terminado la hilera 11. Ahora en la hilera 12 vamos a tejer 5 puntos blancos. 1, 2, 3, 4 y el quinto lo tejemos incorporando la hebra bronce por acá atrás. 5. El quinto no lo cerramos con blanco, hilera 12 es par, este es el revés de la labor, las hebras vienen al regazo. Cerramos con el bronce, ajustamos el blanco, con bronce tejemos ahora 11 puntos. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. El 11 no lo cerramos con bronce, lo pasamos al regazo. Cerramos con blanco, pero está a un punto de distancia. Así que cerramos con blanco, aflojamos la hebra blanca, ajustamos el color bronce y con blanco tejemos 5 puntos. El primero de ellos es el que está acá debajo de la hebra. 1, 2, 3, 4 y 5. Cadeneta al aire y giramos la labor. Hemos terminado la hilera 12. Ahora en la hilera 13 vamos a tejer 7 puntos blancos. 1, 2, 3, 4, 5 y el 6 y el 7 los vamos a tejer incorporando la hebra bronce por atrás. 6 y 7. El 7 no lo cerró con blanco, hilera 13 es impar, este es el frente de la labor, las hebras quedan hacia atrás. Cerramos con bronce, ajustamos el blanco, con bronce tejemos 7 puntos. 1, 2, 3, 4, 5, 6 y 7. El 7 no lo cerramos con bronce. Ya vamos a hacer lo siguiente. Ya cortamos el bronce porque hemos terminado. Cada vez que cortamos dejamos 10, 12 centímetros. Y este blanco también ya hemos terminado con él. Bien, así que cortamos la hebra que nos haya quedado dejando 10, 12 centímetros y bueno, tuvimos un poquito de desperdicio.
Bien, entonces dijimos que el 7 no lo cerramos con bronce, lo dejamos acá atrás, lo tenemos que cerrar con blanco, pero el blanco está a 2 puntos de distancia, así que cerramos con blanco, pero tenemos que aflojar la hebra para que no quede tirante. Bien, ajustamos el bronce y con blanco tejemos ahora los últimos 7 puntos. Los dos primeros los tejemos incorporando la hebra blanca por atrás. 1, 2, 3. 4, 5, 6 y 7. Cadeneta al aire y giramos la labor. Y nos hemos quedado solamente con el ovillo blanco grande. Hemos terminado la hilera 13. Ahora en la hilera 14, que va a ser de 21 puntos en total, que es lo que ya tenemos de ancho, lo tejo con ustedes para poder ir escondiendo, ver cómo escondemos la hebra. Bien, entonces vamos a tejer 21 puntos blancos. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 y ahora vamos a esconder el color bronce hasta llegar a encontrarse acá con el blanco. Bien, lo escondemos por este lado de acá. 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, ya no escondemos más esta hebra y no vamos a esconder el blanco, dejamos estas dos juntas acá. 15, 16, 17, 18, 19, 20 y 21. Bien, hacemos cadeneta al aire y ahora lo que vamos a hacer es simplemente unir estas dos hebras. No hagan un nudo apretado acá, simplemente acá las estamos uniendo y ahora sí ya hacemos aquí un nudito más apretado, ¿bien? Y cortamos dejando lo típico, 2 centímetros por ahí, ¿bien? Y eso es todo. Bueno, hicimos cadeneta al aire, giramos la labor, hemos terminado la hilera 14 con 21 puntos. Ahora tenemos que hacer 21 puntos por hilera hasta el final de la hilera 17. Bien, ahí nos volvemos a encontrar. 20 y 21. Cadeneta al aire y giramos la labor. Hemos terminado la hilera 17. Ahora en la hilera 18 vamos a terminar con un total de 19 puntos para lo que tenemos que hacer disminución en los extremos. Bien, las disminuciones al comienzo de la hilera siempre las vamos a hacer saltándonos un punto. Es decir, que si normalmente nosotros empezamos acá, pues no, saltamos acá y empezamos en el siguiente y este ya lo tomamos como 1. Bien, entonces vamos a contar 10 y 18 y el 19 ya lo hacemos acá, ya les muestro cómo se hace al final de la hilera. Así que van 1, 2, 17, 18 y ahora las disminuciones al final siempre las vamos a hacer de la misma manera que es involucrando los últimos 2 puntos. Nos metemos en el primer punto, tomamos lazada, nos metemos en el último punto siempre tomando las dos hebras del punto, tomamos lazada y cerramos. 19. Cadeneta al aire y giramos la labor. Hemos terminado la hilera 18 con 19 puntos. Ahora las hileras 19 y 20 son de 19 puntos cada una. Bien, nos vemos al final de la hilera 20. 17, 18 y el último 19. Cadeneta al aire y giramos la labor. Hemos terminado la hilera 20. Ahora en la hilera 21 vamos a hacer nuevamente disminución en los extremos para terminar con 17 puntos. Así que saltamos el primero, tejemos en el siguiente. 1, 16 y con los dos últimos hacemos una disminución. 17. Cadeneta al aire y giro.
Hemos terminado la hilera 21 con 17 puntos, ahora la hilera 22 es de 17 puntos, un punto sobre cada punto. 1, 16, 17. Cadeneta al aire y giramos la labor. Hemos terminado la hilera 22. Ahora en la hilera 23 hacemos nuevamente disminución en los extremos para terminar con un total de 15. Saltamos el primero, tejemos en el siguiente. 1, 14 y con los dos últimos hacemos una disminución. 15. Cadeneta al aire y giramos la labor. Hemos terminado la hilera 23 con 15 puntos. Ahora la hilera 24 es de 15 puntos. Un punto sobre cada punto. 1. 14. Y 15. Cadeneta al aire y giramos la labor. Hemos terminado la hilera 24. Ahora en la hilera 25 hacemos nuevamente disminución en los extremos para terminar con un total de 13 puntos. Saltamos el primero, tejemos en el siguiente. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 y con los dos últimos hacemos una disminución, 13. Cadeneta al aire y giramos la labor. Hemos terminado la hilera 25 con 13 puntos, ahora la hilera 26 es de 13 puntos, un punto sobre cada punto. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 y 13. Cadeneta al aire y giramos la labor. Hemos terminado la hilera 26. Ahora en la hilera 27 hacemos nuevamente disminución en los extremos para terminar con un total de 11. Saltamos el primero, tejemos en el siguiente. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 y con los dos últimos hacemos una disminución, 11. Cadeneta al aire y giramos la labor. Hemos terminado la hilera 27 y ahora en la última hilera vamos a hacer dos disminuciones en cada uno de los extremos y en el centro tres medias varetas. Entonces, vamos a hacer la primera disminución. Saltamos el primer punto y tejemos en el siguiente. Ahora viene otra disminución que va a tener que ser de las del tipo de las del final. Bien, o sea que involucramos los siguientes dos puntos. Bien, esta es la segunda disminución. Ahora vamos a tejer tres medias varetas. La media vareta es tomo lazada, me meto en el punto, tomo lazada y cierro. Van una, son tres. 2 y 3. Bien, y están sobrando 4 puntos con los que voy a tejer dos disminuciones. Bien, así que con estos dos primeros hacemos una disminución y con los dos últimos hacemos la última disminución. ¿Correcto? Acá cortamos de 10-12 centímetros, ajustamos este punto, hacemos cadeneta al aire y cerramos. Bien, entonces aquí hemos terminado la tapa delantera o frontal de nuestro proyecto.
Entonces ahora ya no hagan el intento de aplanarlo, ¿bien? Esto tiene que quedar así gordito, tan formadito, redondito. No hagan el intento de aplanarlo. Nada, ahora de deberes tenemos que hacer la tapa trasera, que es toda blanca, ¿bien? Nos volvemos a encontrar cuando hayamos terminado con la tapa trasera. Bien amigos, ahora vamos a tejer el hocico de nuestro unicornio y yo el mío lo voy a hacer en color fucsia. Hacemos un nudo deslizado o corredizo y levantamos 10 cadenetas. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 y 10. Y en la primera hilera vamos a regresar tejiendo 9 puntos bajos, el primero de ellos en la segunda cadeneta desde el ganchillo. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 y 9. Al finalizar la hilera, hacemos cadeneta al aire y giramos la labor. Hemos terminado la hilera 1. Ahora en la hilera 2 vamos a hacer un aumento en cada extremo para terminar con un total de 11 puntos. Así que hacemos punto bajo y su aumento. Van 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 y en el último, agarrando las dos hebras, hacemos un aumento, 10 y 11. Cadeneta al aire y giramos la labor. Hemos terminado la hilera 2 con 11 puntos, ahora en la hilera 3 vamos a tejer 11 puntos, un punto sobre cada punto. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 y el último agarrando las dos hebras, 11. Cadeneta al aire, giramos la labor, hemos terminado la hilera 3. Ahora en la hilera 4 vamos a volver a tejer 9 puntos para lo que tenemos que hacer disminución en los extremos. Saltamos el primero, tejemos en el siguiente. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 y con los dos últimos hacemos una disminución. 9. Cadeneta al aire y giramos la labor. Hemos terminado la hilera 4. Ahora en la hilera 5 vamos a tejer un total de 7 puntos para lo que tenemos que hacer una disminución en cada extremo. Saltamos el primero, tejemos en el siguiente. 1, 2, 3, 4, 5, 6 y con los dos últimos hacemos una disminución, 7. Bien, entonces ahora vamos a hacer todo un borde de puntos bajos. De ahora en más yo voy a hablar de valles y de montañas. Valles son estas hileras que se hunden acá y montañas son estas hileras en las que sobresale el punto como una montañita. Bien. Entonces, en este último punto que tejimos, que está en montaña, ahí vamos a hacer un punto bajo. Ahora vamos a hacer acá en valle un punto bajo. Ahora en montaña. Ahora en valle. Ahora llegamos a la cadena de cadenetas acá abajo. Tenemos un total de 9 puntos. En los puntos del vértice, el primer vértice es donde tenemos el nudo, vamos a hacer un aumento, 2 puntos en cada vértice. Bien, o sea, acá nosotros tenemos un total de 9 puntos. Vamos a contarlos para estar seguros, ¿bien? Entonces, en el nudo hacemos punto bajo y su aumento.
Y ya aprovechamos para ir escondiendo la hebra. De los 9 ya hemos tejido 1. 2. Vamos escondiendo la hebra. 3. 4. 5. 6. 7. 8, y ahora llegamos al noveno, que es el otro vértice, y acá hacemos un aumento, 2 puntos en el punto. Bien. Ahora toca este valle de aquí. Seguimos escondiendo la hebra. Ahora toca montaña. Ahora toca valle. Ahora toca montaña. Esta montaña es la previa al borde. Bien, en esa montaña nosotros vamos a hacer un aumento, que son 2 puntos en el punto 1 y su aumento. Bien, nosotros acá en la parte de arriba tenemos 7 puntos. Vamos a tejerlos tomando las 2 hebras de cada punto. Bien, y vamos a seguir escondiendo esta hebra. Son 7 puntos. 1, 2, 3, 4, 5, 6 y 7. Acá ya cortamos el exceso de la hebra que veníamos escondiendo. Bien, y acá ya cortamos la hebra. Bien, y sacamos. Y vamos a rematar la pieza con punto invisible o unión invisible para que el borde quede perfecto. Entonces vamos a enhebrar nuestra aguja lanera con esta hebra. Déjenme ver dónde es mejor. Voy a hacer el intento no en esta primera, sino en esta segunda cadeneta. Voy a hacer el intento para ver si queda bien ahí o si tengo que pasar a la otra, a la primera. No, está bien en esta. Bien, entonces es en la segunda cadeneta desde donde nosotros hicimos el corte. Bien, entonces esta lazada que acabamos de pasar está saliendo de la parte superior de este punto. Nos metemos por la parte superior del punto, que es este, tomando esta hebrita de acá abajo, y cerramos toda esa lazada de modo de que tenga el mismo tamaño del resto de las cadenetas. Entonces así queda perfectamente cerrado nuestro borde. Bien, entonces acá lo único que hacemos es pasar esta hebrita por el lado de atrás. La vamos a perder como un poco de forma superficial, la vamos a llevar un poquito más hacia el centro. El hocico va relleno, por lo tanto no tenemos que esmerarnos muchísimo en esconder esta hebra, pero sí llevarla de forma superficial más hacia el centro. Pasamos por algunas hebritas, una hebrita sí, una hebrita no. Bien, y después vamos en sentido contrario. Bien, y cortamos. De un centímetro más o menos. Bien, entonces nosotros tenemos acá esto. Estamos escondiendo la hebrita bien acá sobre la parte de arriba, ¿correcto? Porque es necesario que tengamos identificado la parte superior del hocico, que tenía 7 puntos, y la parte inferior del hocico, que tenía 9 puntos. O sea, es distinto. El hocico va a ir así, no va a ir así. ¿Correcto? Bien, amigos. Ahora para proceder a coser lo que es el hocico a la carita, yo lo que les aconsejo es que pongan unas marquitas para que les sea más fácil centrarlo. Bien. Recuerden que en la parte de arriba yo les dije que habían 7 puntos. Entonces marquen los de los extremos de esos 7. Yo acá marqué 1,
O sea, 1, 2, 3, 4, 5, 6 y 7. Yo sé que esta es la parte de arriba del hocico. Y en la parte de abajo teníamos 9. Busquen marcar esos 9, los extremos de los 9. Bien, acá hay 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 y este es el noveno. Bien, entonces el hocico nosotros lo vamos a coser. Fíjense acá donde termina la mancha, acá hay una hilera de montaña. Bien, la parte inferior la vamos a coser sobre esa hilera de montañas. Entonces, marquen acá desde el extremo, en la hilera de montañas, cuenten los puntos. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Y en el séptimo, o ponen una agujita o pasan una hebrita, como pasé yo. Bien. Y del otro lado lo mismo. 1, 2, 3, 4, 5, 6 y 7. Bien. Entonces, acá tenemos 9. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, que nos van a servir para coser la parte inferior del hocico. Y la parte superior del hocico va a ir, fíjense, nosotros estamos en esta montaña, entonces vamos a contar las montañas. Tenemos 1, 2, 3, 4. La parte superior va a ir hasta la cuarta montaña, no más. Bien, entonces marcamos aquí 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Ahí ponemos una marquita. Y del otro lado, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Bien, así sabemos que la parte superior que tiene 7 puntos tiene que abarcar 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Eso les va a dar una ayuda para poder coser esto. Entonces, ¿cómo hacen? Agarren un hilo largo, bien, suficientemente largo para poder coser el hocico. Yo no lo voy a coser en la cámara porque esto ya hemos cosido un montón de estas cosas en otros tutoriales, ¿bien? Y esto hay que tomárselo con calma, pero más o menos les explico. Entonces toman una hebra larga y se meten por este primer punto de acá abajo. Bien, esta primera marca que hicimos acá. Bien, nosotros sabemos que acá va a tener que ir este primero de acá abajo. Entonces simplemente tomen las dos hebras de ese punto, las toman de atrás hacia adelante. Bien. Entonces dejen acá más o menos una hebrita de 7, 8 centímetros. Vamos a ver que no se nos muevan las marquitas. Entonces, nosotros salimos por este punto, ¿verdad? Entonces, entramos por este mismo punto y vamos al punto de al lado. Entonces, vamos al siguiente punto de acá y tomamos las dos hebras de atrás hacia adelante. Nos metemos por este punto por el que habíamos salido y salimos en el de al lado. Y tiren de la hebra bien para que se ajuste el punto. Y así van haciendo con los 9 puntos que tenemos acá abajo. Y en este ya es el tercero. El cuarto. Cinco. Seis, siete, ocho y ya llegamos aquí al noveno en la carita, ya sacamos la marca y llegamos al noveno aquí en el hocico. Bien, entonces ya tenemos pegada la parte de abajo. Entonces nosotros ahora ya vamos a jugar. Ustedes saben que este punto de acá va a tener que venir acá y este punto de acá va a tener que venir acá, ¿correcto? Entonces ya ahora es jugar para llevar, sabiendo que esto viene acá, para ir llevando la forma por este lado de acá. Bien, después cosemos los 7 puntos de acá y bajamos por acá. Esto lleva muy poquito de relleno. Fíjense el primero que yo hice. Esto
No lleva mucho relleno. Fíjense que esto se hunde con facilidad. Si ustedes le agregan demasiado relleno, empieza a levantarse la cabeza como si fuera una montaña, un cráter. ¿Bien? Así que simplemente para mantener la forma, ¿correcto? Entonces, cuando terminemos de coser el hocico, nos volvemos a encontrar para poder trabajar ya con el resto de los detalles de la cara. Bien, amigos, ya estamos de regreso. He terminado de coser el hocico a la cara. He agregado ya las narinas, ahora les explico eso, pero bueno, vamos a ver, tenemos las dos hebras, la hebra del arranque y la hebra de la finalización, ¿bien? Entonces simplemente las dos, a ver, nada, las atamos, voy a cortar un poquito el exceso. Bien, vamos a hacer un nudito acá. Y las pasamos por dentro del hocico para perder la hebra. Bien, retorcemos. Y sacamos. Bien, para procurar que el nudito quede ahí adentro. Y ahí ya podemos cortar. Bien, entonces tenemos nuestro hocico ahí perfectamente integrado dentro de la carita. Ahora vamos a ver el tema de las narinas. Yo simplemente las presenté. Este tipo de detalles, así como el tema de lo que es acá las cejas, y lo que van a hacer después los ojitos, eso yo lo hago con una lana negra, recuerden la que yo les mostré en la presentación de los materiales, que es de la mitad de grosor de la lana con la que tejo. O sea, este tipo de detalles ustedes lo pueden hacer con hilo de bordar si así lo desean. Entonces simplemente fíjense dónde estoy pasando yo esto. Bien, en esta hilera de valle de aquí, fíjense, estoy acá en el borde. Tengo 1, 2, o sea, cuento este mismo, 1, 2, 3, 4. Y en la hilera de montañas de abajo tengo 1, 2, 3, o sea, que quede cruzado, que tenga dos puntos, ¿bien? Y que atrás salgan por puntos distintos para poder atar y hacer un nudo. Y este más de lo mismo, ¿bien? O sea, busquen que quede equidistante con este, ¿bien? Montaña acá y valle acá y montaña acá. Separados por dos puntos. Bien, entonces simplemente aquí hacen un nudito. No aprieten demasiado para que no se hunda demasiado, porque si se hunde no se nota el hilo negro. Y bueno, algo, la idea es que se note un poco. Bien. Yo soy de la idea de eventualmente no cortar estas hebras negras, de no cortarlas, porque como están muy sobre el borde, siempre el negro se puede traslucir un poquito dentro del blanco. O sea, entonces lo mejor es pasarlas por un huequito de ahí y perderlas dentro del hocico, y ahí sí ya podemos cortar. ¿Bien? Y con la otra hacemos lo mismo. Entonces, una vez que ya tengan esto, lo que tienen que ponerse a hacer, que les va a tomar un tiempito, no hay una forma especial de hacerlo, es simplemente hacer estos puntos malamente. O sea, fíjense que unos son más largos, otros son más cortos. La idea es que agarre un poquito de la parte fucsia y un poquito de la parte blanca. Entonces, no se maten tratando de hacerlos perfectos ni nada, porque la idea es que quede así, ¿bien? O sea, unos más largos, unos se cruzan, otros vienen más así, otros vienen más asá. Entonces, la idea es ir contorneando todo el borde, ¿bien? Y cuando terminemos con eso, ya le hacemos este rayito acá y empezamos a hablar del tema de los ojos. Así que ya les queda para terminar el hocico con eso, ¿bien? Con el pespunte este acá, y después cuando nos encontremos hacemos el tema del rayito acá y ya nos metemos con el resto, ¿bien? Bien, amigos, ya estamos de regreso con el hocico bordado, ¿bien? Y el tema de los ojitos terminado. Ahora vamos a hablar de ello, ¿bien?
Fíjense que en el original que yo había hecho al principio, pues le había puesto ojitos de seguridad de 8 milímetros. Y acá hice un planteamiento de ojitos cerrados. Yo les voy a explicar los dos para que ustedes decidan dónde lo quieren colocar. Antes que nada, para no olvidarme, vamos a hacer el tema del rayito de la nariz. Bien, eso yo lo hago con lana blanca de la mitad del grosor de la lana normal con la que estoy tejiendo el proyecto. Entonces fíjense que yo el rayito lo voy a hacer sobre esta hilera de acá. Bien, esta hilera de acá. Entonces, me meto por atrás y salgo acá arriba, por ejemplo. Bien, o sea, un puntito más hacia la izquierda de donde está la narina. Y vengo hasta acá, hasta un puntito más a la derecha desde donde está esta narina. Y luego vengo al punto del centro. Y ahí le hago una segunda pasada, pero solamente a esta mitad, como para reforzar un poquito más ahí lo que es el brillo. Bien, en definitiva, este efecto lo que hace es provocar un brillo. ¿Correcto? ¿Qué es esto que tenemos acá aquí? ¿Correcto? Entonces acá atrás, una de las hebras la sacan por un punto, la otra la sacan por el otro punto, hacen un nudo y pierden. No aprieten demasiado para que no se deforme del lado de enfrente, que no se deforme el rayito. Y acá cortamos dejando un centímetro o así. Entonces ya tenemos, con esto tenemos terminado el tema del hocico. Ahora vamos a hablar del tema de los ojitos. Les voy a hablar de la, o sea, vamos a, les voy a explicar las dos opciones y ustedes ya deciden cuál hacer. Bien, vamos a hablar primero de esta opción de acá, que está hecho con ojitos de seguridad de 8 milímetros. Fíjense que si el hocico, la nariz, está cosida hasta esta hilera de montaña de acá, los ojitos están colocados en la hilera de montañas de arriba. Entonces, perdón, vamos a contar desde el borde, uno, o sea que es esta hilera de acá y es lo mismo que este punto de acá. Contamos los huequitos libres, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 y 8. Ahí va clavado el ojito, ¿bien? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 y 8. Y del otro lado lo mismo, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 y 8. Y va con su respectiva trabita de seguridad. Entonces, acá yo puse este ojito, bien, con su respectiva en la hilera de montaña, donde va a ir este, con su respectiva trabita de seguridad. Y una vez que llevo bien hacia el fondo la traba de seguridad, porque a mí me gusta que el ojito quede hundido dentro del tejido, dentro de la lana, que no quede sobresaliendo, bien. Entonces, una vez que ya tengo esto llevado hacia fondo, voy hasta la cocina y caliento el borde de este cuchillo y se lo pego acá al pernito del ojito de seguridad para rematarlo y que quede ahí como un brochecito. Bien, de ese modo pues ya no lastima, no se lastima uno, no se lastima el tejido y queda bien rematado. Bien, entonces este ojito en particular, yo sé que tiene un poco así como mirada media triste, media tierna, media soñolienta. Bien, un poco queda librado a lo que piense cada uno acerca del aspecto de la mirada. Entonces yo acá le di al párpado, para que no quedara así como el ojo desnudo, le di al párpado una pasada de lana blanca. Bien, entonces, a ver, déjenme ver acá. Entonces agarré la lana blanca con la que estoy tejiendo. Entonces el ojito está en montaña. Yo me voy al valle de arriba, entonces me vengo acá al valle y vengo acá al costado. Bien, y eso es todo. Y decido si quiero darle una segunda pasada o no. Bien, si le dan una segunda pasada, pues el ojito va a tender a quedar como más cerrado. Bien, porque de alguna manera esto se monta
en el ojo. Así que ustedes ya deciden si le quieren dar una vuelta o dos, ¿correcto? Y hacia el otro lado, pues es lo mismo, pero del otro lado. Bien, el ojito está acá en montaña, entonces venimos a este valle de acá. Y venimos a este puntito de acá, al lado del ojo. Bien, y le damos una o dos pasadas dependiendo del aspecto, bueno, ahí se me enganchó en una hebra, dependiendo del aspecto que le queramos dar al ojito. ¿Correcto? Y esa es la situación que tenemos aquí. Nada más. Entonces, una vez que ustedes ya tengan los dos ojitos colocados, si es así como ustedes los quieren hacer, el proyecto, entonces después simplemente acá van a hacer con el hilo de bordar o el hilo de coser, lo que ustedes hayan escogido para poder realizar este trabajo de retazos, ¿bien? Simplemente lo que hacen es dibujar, o sea, dibujar acá una secuencia. Acá me quedó bastante plana, quizás lo ideal hubiera sido que esto como que tendiera a levantar un poquito más hacia acá y luego bajara, como para que quedara un poquito más en punta. Eso ya ustedes lo deciden, ¿bien? Entonces, yo bordé, o sea, bordé, pasé estos puntos acá así, ya vean, de mala manera, no muy grandes, o sea, tienen el mismo tamaño que los puntos que utilicé acá. Y una vez que terminé de darle todo este contorno, entonces saqué un hilo, o sea, el mismo hilo lo saqué desde el centro y lo llevé hasta arriba como para poder dividir el ojo en dos. Bien, particularmente vamos a ver si mis ojitos están en esta montaña de acá, me vine, estoy una montaña más arriba y una montaña más arriba, o sea, dos montañas arriba del ojo arranca desde la montaña hasta el valle de abajo, dos puntos a la derecha, arranca la ceja, ¿bien? Y desde acá, desde la montaña, de la montaña de arriba hasta el valle de abajo, dos puntos de distancia, arranca hacia la izquierda la ceja, ¿bien? Este punto de acá se corresponde con el centro del ojo, este punto de acá se corresponde con el centro del ojo, ¿correcto? Eso es todo con respecto a esta opción. Ahora, con respecto a esta opción, vamos al mismo punto, acá como que está adormidito y está medio sonriente, ¿bien? Entonces es lo mismo, en lugar de poner el ojito de seguridad acá, pues de acá arrancamos lo que es este, el bordado del ojo. Particularmente acá me decidí por no hacerlo con esta lana finita que yo utilizo porque veo que viene muy peluda y no me gustaba cómo quedaba porque quedaba como muy, muy grueso, ¿bien? Entonces lo hice con hilo de bordar. Pero bien, yo ahora se los voy a hacer con esto, ¿bien? Pero ustedes ya saben que es lo mismo pero que está hecho con hilo de bordar. Entonces, nosotros contamos 8 puntos, acá donde habíamos clavado el ojito este, pues es acá. Entonces, si nosotros contamos este punto, tenemos 1, 2, 3 y 4, ¿correcto? Entonces, yo lo voy a hacer acá en la parte de atrás, ¿bien? Entonces, yo salgo por este punto de acá, estoy en montaña, y sé que es 1, 2, 3 y 4, y me vengo para acá. Bien, dejo una hebrita de 10, 12 centímetros, menos, o sea, 7, 8, sirve para anudar nada más. Bien, y me voy a la hilera de valle de arriba y me vengo a este punto de acá. O sea, fíjense, este es el punto limpio, o sea, son 4 puntos, 1, 2, 3 y 4. Bien, no hay un punto central y acá vamos a tener que forzar como un punto central porque si no, no queda bien el ojo. Eso es para el ojito de este lado de acá, ¿bien? Y abrazamos esa hebra y la volvemos a pasar hacia atrás. Bien, y ahora venimos a este punto de acá, o sea, si nosotros terminamos en este punto de acá, vamos un puntito hacia la izquierda y sacamos por la hilera de valle de arriba. No lo quiero apretar mucho porque después tengo que desarmarlo. Bien, venimos ahí al centro y venimos acá al costado.
y venimos de vuelta acá al centro. Bien, y eso es todo. Es este el ojito de acá de la izquierda. Vean cómo queda como más peludo, o sea, es el mismo grosor, pero tiene demasiado pelo. No me gusta mucho cómo está viniendo esta lana. Entonces, nada, aquí cortan, hacen dos nuditos. Bien, el primer nudito flojo para no estrangular el ojo y el segundo más apretadito, y lo cortan ahí de 1 centímetro la hebrita. Y del otro lado lo mismo. O sea, nosotros estamos acá en el punto 8 desde el borde, acá estamos en el punto 8 desde el borde, que van a ser 5 puntos en total libres en el centro. 1, 2, 3, 4 y 5, ¿correcto? Entonces estamos 1, 2, 3, 4 y 5. Entramos por acá. Estamos con hebra nueva acá, ¿bien? Venimos 1, 2, 3, 4 aquí. Acá sí venimos a este puntito limpio de acá arriba. Y envolvemos la hebrita para darle la curvatura del ojo. Bien, nada más. Después venimos un puntito arriba a la derecha. Venimos acá. Venimos a la hilera de abajo de montaña. Y venimos acá. Bien, y ahí ya estaría el tema de los ojitos bordados. Bien, eso es todo. Cortan la hebra, hacen los dos nuditos y cortan. Bien, no hagan todo con una misma hebra, porque realmente el negro es muy intenso y siempre por esta hilera de puntos se puede transparentar. Cuando nosotros rellenamos ahí y el relleno aprieta esta hebra contra el borde, la hebra se trasluce por estos puntos. Entonces no conviene que pasen una hebra larga, ¿bien? Entonces, bueno, ya saben qué es lo que hay con el tema de los ojitos, las dos opciones que en principio tienen. Y ahora vamos a realizar la unión de las tapas para poder empezar a formar el cuerpo de nuestro unicornio. Bueno, ahora para la unión de las tapas, lo que vamos a hacer es poner ambas tapas con el nudo del arranque de cadenetas abajo a la izquierda, ¿correcto? Y ponemos una sobre la otra. Así que el nudo de arranque de la cadena de cadenetas en las dos tapas está abajo a la izquierda. Entonces vamos a empezar por cualquier hilera. Al hacerlo de esta manera, nos van a coincidir los valles de la tapa de arriba con los valles de la tapa de abajo y las montañas de la tapa de arriba con la montaña de la tapa de abajo. Entonces es más fácil unir así el trabajo, ¿bien? Entonces, pues vamos a empezar por algún lado. Tenemos que estar seguros que las montañas y los valles coincidan. Entonces vamos a empezar, ¿qué les parece? Por ejemplo, nosotros tenemos acá esta hilera acá de montaña, que es donde termina el hocico. Bien, vamos aquí a esta hilera de montaña y a la correspondiente hilera de montaña de la tapa de abajo, ¿correcto? Entonces ahí nos vamos a unir con nueva hebra blanca, hacemos cadeneta al aire y ahora vamos a cerrar. En algunos lugares vamos a hacer aumento, bien, por lo tanto vamos a ir juntos, no voy a acelerar la imagen, así que esto lo podemos tejer juntos sin ningún problema, bien. Entonces, vamos a tejer un punto bajo por hilera, salvo aquellos casos donde hagamos aumentos. Y el punto bajo va a ser un punto bajo. La lazada que está sobre el ganchillo siempre va a estar bien ajustada. Bien, nosotros acá estamos en montaña. Si ahora nosotros vamos a valle, acá tomamos lazada, esta lazada sí la aflojamos. Bien, acá cerramos. Y acá van a ver que yo siempre doy un pequeño tironcito para que se vuelva a ajustar esta lazada. Al ajustar esta lazada, nosotros evitamos que el borde se empiece a ondular. Si el borde se ondula, eso después no hay cómo arreglarlo. Bien, entonces, si a ustedes ven que se les empieza a ondular, desarmen y empiecen de nuevo, porque no hay cómo solucionar eso. La única forma de hacerlo es tejer puntos bajos, flojos en el medio, pero apretados aquí, bien. Entonces ya hicimos valle, ahora hacemos montaña y montaña, aflojo,
cierro, ajusto. Bien. Y siempre tenemos que ir mirando del lado de atrás que vaya quedando todo bien. Si ustedes ven alguna hebrita fuera de lugar o de lo que sea, por favor, desarmen y vuelvan a tejer, porque es un proyecto que se ve por ambos lados, bien, por la parte de trasera y por la parte delantera. Así que tiene que estar bien terminado. Bien, acá hicimos montaña. Ahora, valle, aflojo, ajusto. Montaña, aflojo, ajusto. Valle, montaña. Ahora valle, montaña. Valle, montaña. Valle, montaña, revisen, ahora valle, montaña, valle. Y ahora llegamos ahora llegamos a la montaña, que es la última montaña que hay aquí, porque después ya viene valle y el borde de puntos bajos. Entonces, el borde de la cadena de cadenetas. Entonces, en esta montaña de acá vamos a hacer un aumento, que son dos puntos en el mismo punto. Uno y su aumento. Bien. Ahora acá nosotros tenemos una hilera de valle y después tenemos la cadena de cadenetas. Así que el valle aquí. A ver. Valle aquí y valle en el de atrás. Bien. Y ahora sí ya llegamos a la hilera de la cadena de cadenetas donde tenemos 11 puntos. Bien. Entonces agarramos el primer punto, que es donde están los nudos, y contamos para estar seguros de que los vamos tejiendo todos, ¿bien? Acá esta hebra la traemos, estas dos hebras las traemos hacia adentro, luego cortamos el exceso. Bien, entonces ya tejimos uno de los 11. Ahora seguimos tejiendo. Dos. Tres. Tiren de las hebritas para que el nudo quede adentro y no se toque acá en el borde. Bien. Van tres. Cuatro. Cinco. Seis. Siete. Ocho. 9, 10, y ahora tenemos el último aquí en el vértice, 11. Bien, antes de empezar a subir por el lateral, comprueben que esté todo bien, ¿correcto? Entonces aquí vamos a cortar un poquito el exceso de estas hebras. Tiren de las hebras para verificar, comprueben que los nuditos no quedan sobre el borde, que no se tocan acá, ¿bien? Se metieron dentro del tejido. Entonces aquí cortan dejando 2-3 centímetros. Nunca vayan a cortar al ras. Entonces ahora empezamos a subir por el lateral. Ahora lo primero que viene acá es valle. Ahora viene montaña, que es la misma montaña que teníamos acá donde hicimos el aumento. Por lo tanto acá tenemos que hacer un aumento. Dos puntos en el punto. Uno. Y su aumento. Bien, ahora valle. Montaña. Valle. Montaña.
Ahora toca valle, montaña, valle, montaña. Comprueben que esté todo bien. Vamos a esperar todavía un poquito más antes de empezar a rellenar. A ver, lo último que hicimos fue montaña. Ahora toca valle. Montaña. Valle. Montaña. Valle, montaña, valle, montaña, revisen. Valle, montaña, valle, montaña, valle. Montaña, valle, montaña, a ver, ahora toca valle. Y ahora ya tenemos acá estos nudos, que son los nudos de remate de la pieza arriba. Comprueben que esté todo bien. Bien, acá vamos a parar un momento y vamos a empezar a rellenar. Bien, recuerden que esto es un ragdoll, por lo tanto tiene que tener aspecto almohadita, no es una pelota. Bien, nos tenemos que ir bien hacia el fondo. Y rellenamos y nos apoyamos sobre los bordes para redondear los bordes. Fíjense que yo me apoyo con fuerza sobre los bordes porque nosotros hacemos disminuciones al subir. Bien, entonces si no nos apoyamos sobre el borde, se tienden a formar escalones. Entonces, apoyándonos sobre el borde, disminuimos esos escalones. Pero recuerden, es una almohadita. Muy bien, vamos a seguir rellenando. Vamos a seguir uniendo el borde. Entonces, nosotros hicimos el último valle antes de llegar a los nudos del remate. Bien. Entonces, nosotros en la parte superior acá habíamos rematado con 7 puntos. Vamos a sacar las hebras, estas hebras. ¿No? Entonces, si nosotros tiramos acá hacia al siguiente punto, que es donde están los nudos, para hacer el siguiente punto, va a quedar un punto demasiado largo. Traten de forzar aquí entre este agujero y este agujero, que es el siguiente, traten de forzar un punto en el medio, tanto en la tapa delantera como en la tapa trasera, para que no quede demasiado largo ese punto. O sea, vamos a crear un punto intermedio. Bien,
que es este. Y ahora sí nos metemos en el en donde hicimos los nudos. Donde están los nudos, ¿bien? Que es, van a ser 7 puntos en total. Acá hay uno. Vamos a meter estas hebras hacia adentro, luego vamos a cortar. Y siempre tomando las dos hebras de cada punto, ¿bien? 2 3 4 Yo acá corto el exceso de estas hebras, no vengo hasta acá hasta el final, sino que lo corto acá y ya lo meto. Así que van 4 5 6 y este último 7. Bien, acá tenemos que seguir rellenando. A mí particularmente, ni en este caso que están los ojos bordados, ni en este, yo siempre a la altura donde están los ojos, yo agrego menos relleno para poder hundir los ojitos y darle otra gestualidad a nuestro personaje. Queda mucho más tierno el personaje si nosotros podemos hundir los ojitos, a que si los ojitos quedan como saliendo como montaña, no, bien, queda de otra manera. Yo igual acá también voy a procurar no rellenar tanto a la altura de los ojos, bien, como para después de alguna manera poder hacer así y que vean que quede así como un poquito más como más hundidito. Bien. Nada exagerado. En este caso de acá sí es importante, se nota más cuando están los ojitos de seguridad. Bien, vamos a seguir uniendo el borde. Recuerden de apoyarse sobre el borde, bien, y de forzar ahí para redondear el borde, bien, para alisarlo y que no se marque el escalón. Bien, vamos a seguir cosiendo aquí, uniendo el borde. Entonces, ya tejimos los 7 puntos de la parte superior. Entonces, ahora tendríamos que bajar aquí a valle y de vuelta tenemos un escalón muy largo, ¿correcto? Entonces, entre este punto de acá y el valle que está acá, tenemos que forzar y generar ahí un punto intermedio. Para que la tirada no sea muy larga y el punto no quede más largo que el resto, ¿bien? Ya lo hice. Bien, ahora viene valle, que es aquí. Y acá atrás. Bien, montaña. Valle. Montaña. Calculen de dejar un agujerito para que les pase bien el dedo para terminar de rellenar acá arriba. Y aprovechen a rellenar acá abajo lo que haya que rellenar porque después ya no hay cómo entrar ahí. Bien, lo último que hicimos acá fue montaña, ahora toca valle. Repito,
montaña. Y por supuesto, revisar siempre que del lado de atrás esté todo bien. Bien, ahora toca valle. Montaña. Bien, acá yo ya lo tengo suficientemente relleno. Eventualmente siempre puedo meter el ganchillo y arrimar hacia donde yo quiera. Pero ustedes verifiquen porque acá todavía tienen un agujerito y se pueden valer de la pinza para meter relleno si hace falta. Bien. Bien, hicimos montaña y ahora toca valle, que ya es el último punto. Entonces aquí cortamos lo típico de 10-12 centímetros y sacamos. Y ahora vamos a rematar el borde con punto invisible o unión invisible para que quede perfecto. Entonces tiramos de esta hebra que fue con la que empezamos a realizar el borde de puntos bajos. Entonces al tirar de ella vemos que tenemos esta primera cadeneta, o sea, este primer punto bajo ahí. Nos vamos a meter tomando esas dos hebras del frente hacia atrás. Bien, esta lazada que acabamos de sacar está saliendo de la parte superior de este punto. Nos metemos por la parte superior de ese punto, tomando esta hebrita de acá abajo y cerramos esa lazada hasta que tenga el mismo tamaño del resto de las cadenetas del borde. Bien, tiramos de esa hebra hasta que todo tenga el mismo tamaño. Y ahora esta hebrita de acá la metemos por este agujerito acá y la sacamos por el agujero donde está la otra hebra. Bien, pero por el mismo agujero para poder hacer un nudo y perderlo. Cuando hagan el nudo, no, este primer nudo no aprieten demasiado porque si no se va a deformar el punto invisible. No queremos que se deforme. Y ahora sí, este segundo más apretado. Bien, y entramos por ese mismo agujerito, retorcemos la aguja en la guata y salimos por cualquier otro punto. Retraemos y con cuidado cortamos. Entonces, en esta instancia, obviamente, esto necesita un poco de manipulación para que quede perfecto. Y acá, si ustedes notan que en algún lugar falta relleno, un poquito así, se meten con la aguja y arriman el relleno hasta ahí, hasta donde falte, y van distribuyendo el relleno de acuerdo a cómo lo necesiten. Bien, hagan todas esas manipulaciones siempre por el lado de atrás. ¿Correcto? Entonces ya tenemos la base del cuerpo de nuestro unicornio, ¿tá? Son dos aspectos distintos, pero bien, ustedes ya tienen para decidir con cuál de los dos se quedan. O pueden agregar alguna tercera opción que ustedes puedan crear por ahí. Bien, entonces ahora ya vamos a meternos con el tema del cuernito.